Televisión. Tus tres dimensiones con un mensaje de salvación, de sanidad y de liberación. Aleluya, hermanos, pues bienvenidos nuevamente, ¿verdad?, a esta fiesta hermosa, a esta gira 2006 de nuestros hermanos Yosmar Flores y Alfredo Figueroa, hombres que fueron rescatados de las tinieblas y traídos a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas. Así que damos la gloria y la honra al Señor por la vida de estos hombres y también, por supuesto, por la vida de nuestra hermana Flor Yuridia, que también es parte de este equipo tan maravilloso de hombres y mujeres que le sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta tarde voy a dejar el lugar a nuestra hermana Flor Yuridia y le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestra hermana Flor. ¡Eso! Señor, para decirte lo que siento, que me salvaste la vida, cambiaste mi pensamiento, tú me sacaste del fango y limpiaste mi existir, tú moriste en el madero, te entregaste por entero y tan solo fue por mí. ¿Por qué clavaron al Señor en una cruz aún sin merecerlo? ¿Por qué no sufrimos la pena tú y yo? ¿Por qué no pude hacerlo? Escrito ya estaba, tendría que cumplirse. Ven, pídele perdón a Cristo mi Señor, si al cielo quieres irte. Y quien vive a su nombre, dale ese aplauso fuerte al Rey, porque en su sangre preciosa has tenido salvación y vida eterna. Ahora es tiempo todavía para que puedas buscarle. Si te humillas ante Dios, Él puede perdonarte. Si murió en el madero, ¿cuánto más daría por ti? Para verte a ti feliz. ¿Por qué clavaron al Señor en una cruz aún sin merecerlo? ¿Por qué no sufrimos la pena tú y yo? ¿Por qué no pude hacerlo? Escrito ya estaba, tenía que cumplirse. Ven, pídele perdón a Cristo mi Señor, si al cielo quieres irte. Que se oiga ese aplauso fuerte al Rey en esta hora. Fuerte, fuerte, fuerte. Ese aplauso es para Jesucristo, déselo fuerte, 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 porque Él es santo, santo. Él es santo. Santo, santo.
Dice un artista que Dios no entiende por qué le aplauden en el culto. Pero el Salmo 98, verso 4 dice: aplaudid a Dios, habitante de toda la tierra. Pueden sentarse, son muy amables. Ya Figueroa me impidió cantar. Agarradito, hermano querido. Hay un canto que me gusta mucho. Un día escuché en un restaurante un canto que decía: vuela, vuela, verás que todo es posible. No te hace falta equipaje. Y me di cuenta que era una motivación a drogarse, porque el narcotraficante le miente al drogadicto que la cocaína lo va a hacer volar, pero es mentira. El que vuela es él en su avión. El narcotraficante, el que vuela en su avión es el narcotraficante, porque el drogadicto camina descalzo en los drenajes después de un tiempo. Yo recuerdo una vez, me dijo un amigo, en el baño de un bar se acabó la cristal, la cocaína, pero no te preocupes, Yomar, ya verás los superchoen. Y tiró la Biblia al suelo y con una navaja empezó a recortar los papeles de la Biblia. Echó una línea de base, sulfato, marihuana, y pegándolo con saliva me decía: retén el humo, retén el humo. Mira, vas a llegar a Júpiter, a Saturno. Viera qué chulada es Marte. Pero mentira del diablo, nunca conocí ni Júpiter ni Saturno. Lo que conocí fue una cárcel y después los drenajes de las aguas negras. Amigo, hermano, un día yo estaba recluido en una cárcel allá en Cochabamba, Bolivia, y un hombre llegó a predicar y testificó que conocía a mi amigo Ronald, que él testificaba con una Biblia hueca que se había fumado, que había encontrado una dosis superior que había cambiado su vida, y se llama Jesucristo. Pero tuvieron que pasar 10 años. Después de 10 años, en un país lejano, en México, a 12 horas de vuelo de mi país, Santa Cruz, Bolivia, yo probé esta dosis superior, y así fue que nació esta alabanza. Hoy quiero empezar cantándole a Jesucristo, pero yo quiero cantar con ustedes, amén. Glorifícate, Señor, mi alma te alaba, Jesucristo. Tú eres el invitado de honor y esta noche vas a hacer cosas hermosas. Abran la puerta. Somos de la policía, abran la puerta, por favor. Sabemos que están aquí dos escondidos. Sí se metieron aquí. Todos son bienvenidos. Sí, sabemos. Todos, están en el todos. Baño. Salga con las manos en alto, por favor. Levante las manos. Somos de la policía. Llévenselo, llévenselo. Sí, es él, sí, es él. El otro no hay problema, el otro ya aceptó a Jesucristo, anda con las aleluyas, eso no hay problema. Llévese a ese. El otro anda por Oaxaca, con los aleluyas, mexicanos. ¡Y eso! ¡Vámonos! ¡Con ánimo! ¡Oh, santo Jesucristo! De la mañana en el baño de alguna se me terminó la droga y no conseguí volar. Un amigo fue por ella, pero nunca más volvió. Y se encontró en Jesús una dosis superior llena de luz. Jesucristo, Jesucristo, tu nombre en la pared, Cristo salva. Jesucristo, Jesucristo, nombre en la pared, Cristo salva y llámale otra vez. Muerte sin aliento en el baño de algún bar, encontró la federal y a la cárcel fui a parar. Egoísta, cruel amigo, porque tú nunca volviste a decir que conociste esa dosis superior que era Jesús. Jesucristo, Jesucristo, tu nombre en la pared, Cristo salva y llámale otra vez, otra vez. Jesucristo, Jesucristo, tu nombre en la pared, Cristo salva y llámale otra vez. Amigo mío, tú
que estás hundido en la droga y el alcohol, viajas en el tren de la aflicción. Yo viajé a tu lado en el tren del dolor. Tu destino es la muerte, pero qué buena suerte. En la próxima estación hay un camino a la salvación. Es estrecho, sin desviación. No hay otra alternativa. Jesucristo, Jesucristo cambiará tu vida. Jesucristo, Jesucristo, tu nombre en la pared, Cristo salva, llámame otra vez, otra vez. Jesucristo, Jesucristo, tu nombre en la pared, Cristo salva, llámame otra vez. Vamos, las palmas, con ánimo. Fuerte, fuerte ese aplauso a Jesucristo. Oh, santo Jesucristo. Fuerte esas palmas para Cristo, mi hermano. Yo recuerdo el poema de un payaso y me llama mucho la atención, porque es la misma historia del alcohólico, el drogadicto. Y esta historia nadie me la contó, yo la viví. ¿Cuántas veces reía carcajada en la cantina y bailé en la fiesta al compás de la música? Pero cuando volví a casa con la bolsa vacía, fueron más las veces que lloré diciendo: soy un miserable, no soy digno de ser padre de este niño. El Tony era un payaso muy reconocido allá en Sudamérica. Este hombre nació en Arica, Chile, un país frontera con Bolivia, donde yo nací. Y los auditorios no se daban abasto cuando este hombre actuaba. Todo el mundo reía carcajada. El famoso Tony estaba en Santa Cruz, Bolivia, y la multitud reía sin parar. De repente se acercó un asistente y dijo: urge, conteste el teléfono. Y cuando el Tony contestó el teléfono, escuchó la voz de su esposa que decía llorando: urge que vuelvas a casa. Nuestro único hijo, el Tony, acaba de perder la vida. Lo estoy velando en la sala de la casa. La moto que le compraste antes de irte al cumplir sus 15 años le ocasionó la muerte. Un camión lo atropelló. Y el semblante de este artista, de este payaso, cambió. Y empezó a retroceder para volver al camarín, pensando en agarrar su equipaje y volar a Chile para enterrar su único hijo. Pero el hombre que lo había contratado se paró frente a él y dijo: Tony, yo lo entiendo. Era tu único hijo y comprendo el dolor que está sufriendo, pero esta multitud pagó por verte actuar. Si tú no cumples, tú y yo vamos a ir a una cárcel. Hay un contrato de por medio. Tienes que terminar la actuación. Y qué tremendo para aquel payaso volver al ruedo y con semejante dolor en su corazón hacer reír a aquella gente que de sus labios salieron estas expresiones. Y dijo: ¿cuántos como el alma mía, cansados de sufrir, vienen a buscar en el payaso alegría? No me pidan que hoy me ría, porque me he reído tanto, tanto, que hoy mi risa me espanta. Y dijo así: si hoy el payaso pudiera hablar y contarle su amargura, sé que hasta las almas más duras conmigo podrían llorar. Sin duda que sí. Había perdido el hijo que amaba. Amigo, el alcohólico, el drogadicto, por más que usted lo vea reír a carcajada, déjeme decirle, no es feliz. Es la misma historia de este payaso, el Tony. Yo recuerdo una ocasión que me pidió 200 pesos la mujer para comprar un par de zapatos para el hijo que yo amaba. Aquel pequeño que corría a mi encuentro y me abrazaba, aún sin importarle que yo maltrataba a su mamá, que me perdía en la cantina y me llevaba el dinero y lo malgastaba. Pero un día agarré a cocotazo al pequeño y lo regañé porque no sabía cuidar los zapatos. Era 200 pesos que quería la esposa, un par de zapatos para el hijo. Y regañé a la esposa que no sabía cuidar, que había que economizar. Y salí a escondida al bar. Y allá en el bar se me olvidó el discurso. Y reí a carcajada y bailé al compás de la música. Invité tequila y grité en cuatro paredes: sigo siendo el rey, pero no era más que un cobarde.
que no tenía agallas para enfrentar la vida tal cual era y prefería esconderse en la cantina, en la droga, para olvidar la realidad, aunque sea por unas horas, unos días. Allí en el prostíbulo dejé la quincena. Después de 6 días, una ocasión volví a casa y entré con los zapatos en la mano para que nadie se diera cuenta. Y de repente mis ojos se clavaron a aquel pequeño que dormía a los pies de su mamá. Y viendo sus piececitos dije, soy un miserable. ¿Cómo pude hacer semejante locura? ¿Cuántos pares de zapatos pude comprarle con el dinero que dejé en la cantina? ¡Maldita droga! ¡Maldita tequila! ¿Cómo pude hacer semejante locura? ¿Cuántos pares de zapatos pude comprarle? No quise dejar 200 pesos de allá en la cantina, dejé la quincena. Allá en el prostíbulo dejé la quincena entera. Tuve ganas de agarrar una correa y castigarme, azotarme, lastimarme, para tranquilizar mi conciencia, que me arrebataba el hambre y el sueño pensando, ¿cómo pude hacer semejante locura? ¡Maldita droga! No soy digno de ser su padre, no soy digno de ser esposo de esa mujer. Eso que llamamos conciencia, eso que nos redarguye y nos hace llorar, es la voz del Espíritu Santo de Dios mostrándonos que estamos mal. Es por eso que dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. Pero Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay camino mejor que el camino que Cristo enseña a caminar. ¿Cuántas veces he llorado? Porque el tiempo no regresa. ¿Cuántas veces he llorado deseando que todo sea un sueño? A veces no queda más que recordar y decir, ¿cómo pude hacer tanto daño? Del 2004 al 2006, la muerte 3 veces visitó mi hogar y me ha hecho llorar. A veces nosotros, inmaduros, no asimilamos que las cosas tienen que cambiar. Cada titán del reloj, la vida está cambiando. Porque se forman los minutos, las horas, los años, y ese niño pronto será más grande que tú y más fuerte. Y ya no va a estar otro hogar, será su hogar, otra mesa su mesa. O esa esposa que te aconseja y no duerme en la madrugada esperando verte llegar, no siempre va a estar. Un día nos sorprende la muerte y nos despierta. ¡Qué tremenda realidad! Esa madre que no dormía esperando verte llegar, no siempre va a estar. Esta noche puede burlarse de este mensaje, pero un día como yo, un día vas a llorar diciendo, tenía razón, ¿cómo no pude asimilarlo a tiempo? Amigo, la Biblia dice en Proverbio 23, verso 31, Dios le dice al hombre, hijo mío, no vino cuando resplandece su color en la copa, porque entra suavemente, pero adentro te muerde como serpiente, te atormenta, te hace sufrir, te hace llorar. Y esto es verdad. Recuerdo mi amigo Fernando, tenía un pequeño de 4 años, y un día lo vi golpear la pared hasta ver sangrar su mano y dijo, maldita droga, son 22 días que no sé de mi esposo y mi pequeño. Era el mejor ojalatero de Santa Cruz, Bolivia, y no decoraba cualquier carro, puro Toyota, puro Mercedes-Benz, BMW, Mercedes-Benz, carro caro. Pero el hijo no tenía una bicicleta. Nosotros teníamos bicicleta y él no tenía, porque el padre era un drogadicto igual que yo, un alcohólico empedernido. Un día volvió a casa y Fernando solo encontró un papel en la mesa que decía, Fernando, te amamos, pero nos cansamos de esperar que cambie. Estamos cansados de tus mentiras, tus promesas. Y cuando vuelves a casa, después de cada borrachera, te tenemos miedo porque te comportas como el peor enemigo de nosotros. Fernando apretó aquella carta y fue a buscar a la esposa. Allí en Montero, a 60 kilómetros de Santa Cruz, Bolivia, encontró a su esposa y de rodillas juró, maldita droga, maldita tequila, no vuelvo a probarla y no me llamo Fernando si no cumplo mi palabra.
Y una oportunidad más pidió y se la dieron. La esposa con el pequeño de 4 años, Fernandito, volvieron a casa. Fernando descolgó el teléfono y dijo: es un error decirle amigos, son enemigos, no conteste mi amor. Aquellos que te invitan a tomar tequila, no, es un error decirle amigo. El que atenta contra tu economía, aquel que te lleva al prostíbulo, el que atenta contra tu vida y tu familia, es un error decirle amigo, es tu peor enemigo. Fernando sacó de adentro para afuera su fuerza y voluntad, se propuso y dijo no. Esa quincena la tomó en la mano, agarró la esposa y el pequeño, y por fin lo que anhelaba hacer, llegó a una bicicletería Benotto y le dijo: escójase la mejor bicicleta, mi pequeño, esa con campanilla, esa con lucecita, la mejor, mi pequeño. Llevó la esposa en la mano y dijo: mi amor, escójase los zapatos de piel, esos que hacen fuego con la cartera, que están de moda. Fueron a un McDonald's, cenaron juntos, volvieron a casa, pasaron un domingo inolvidable. Pero el otro domingo, la fuerza de voluntad de Fernando sucumbió. Ya no resistió más la lujuria, las prostitutas allá en el prostíbulo, la cocaína, la heroína, el tequila. Pudo más. Y mientras decoraba un carro de lujo, entraba al baño de su casa, inhalaba cocaína, se limpiaba las narices, salía como si nada pasara, ignorando que dice la Biblia: no se engañe tu corazón, Dios no puede ser burlado, lo que siembras lo vas a cosechar. Y nadie siembra espinos y cardos y se siente esperar cosechar uvas y manzanas. El que tal cree está loco, desquiciado. Si cosechas problemas, si siembras problemas vas a cosechar. Amigo, hermano, hay un dicho que dice: el que mal anda, mal acaba. Y muy cierto. ¿Sabe? Fernando esperaba terminar de pintar el carro para recibir el pago, y los amigos por allá por el teléfono esperándolo en el prostíbulo, en la cantina: tenemos cocaína, cristal como vidrio molido, date prisa, Fernando, trae la lana. Y la esposa salió a reclamar otra vez la historia de antes, que no se da cuenta que cuando usted se propuso fuimos felices. No se da cuenta que fue otra vida la que nos dio, porque vuelve lo mismo. Y aquel hombre empezó a pegarle, a maltratarla, y dijo: usted no me diga lo que tengo que hacer. La esposa se encerró a llorar. Cuando Fernando terminaba de decorar el carro, se estaba lavando las manos con el tíner para recibir la paga, para ir a drogarse, a emborracharse, cuando vio que su niño sonriendo gritaba ingenuamente, su pequeño de 4 años, salió corriendo y queriendo llamar la atención de su padre, pegó las manitas en la puerta de aquel carro recién pintado y empezó a desbaratar la pintura fresca y decía: mira, papá, se ve más bonito, mira, mi manita está pintada en la puerta. Fernando, enardecido por la ira, ciego por la cocaína, al ver aquel trabajo tan valioso destruido, corrió y agarró un machete. A machetazo le trozó la mano a su pequeño de 4 años, a su único hijo, Fernandito. Quedó tirado revolcándose, dando gritos, bañado en sangre. Si algo tiene en común el drogadicto y el alcohólico, es que se vuelve tan cobarde que no tiene agallas para enfrentar la verdad y prefiere esconderse en una fantasía que no existe, que la borrachera, la drogadicción. En la cantina más cercana se escondió de la verdad y pidió tequila y se drogó en el baño del bar. Pero después de 4 días, la vida le pasó su factura. Y cuando despertó, preguntó asustado: ¿qué fue lo que pasó? Y le dijo el que le acompañaba: le pegaste machetazo en la mano de tu pequeño y lo estaba estrangulando. Y decía: dime que no es verdad, dime que es la Persia, dime que estoy alucinando de tanta heroína, dime que no es cierto, Fernando, es cierto, ve a buscar tu familia. Tu esposo lo envolvió con una sábana y salió dando gritos por la calle. Y ahí va el que reía carcajada y bailaba en la fiesta al compás de la música.
Por eso dice Dios, según de Timoteo, escapa de los lazos del diablo del cual estás cautivo. No mires el vino cuando resplandece su color, porque entra suavemente, pero adentro te muerde como serpiente. Y de hospital en hospital llegó a una clínica de niños y dijo: deme su nombre. Vino una enfermera y guió a aquel hombre. Venía con los ojos rojos de tanto llorar. Llegó a aquella clínica y en una sala, en un rincón, estaba la mamá. Los 4 días que Fernando se escondió como un cobarde en la droga y el alcohol, ella sin dormir cuidando a su pequeño. Y el pequeño en una cuna, con suero, dormía. Y Fernando llegó paso a paso y dijo: esposa, dime como otras veces que estoy alucinando. Dime por favor que esto no es cierto. Y dijo: esta vez es cierto, Fernando. Era mejor nunca haber vuelto. Mira el daño irreversible que le has hecho a nuestro niño. Fernando llegó paso a paso a aquella cuna y apretando los barrotes decía: miserable, que no diera porque el tiempo regresara. ¿Cómo pude hacer semejante locura? ¿Cómo pude hacer semejante locura? ¡Maldita droga! ¡Maldita tequila! El niño ya no tenía una mano. El médico no tuvo más alternativa que amputar, que quitar aquella mano hecha pedazo. Fernando levantó a su pequeño, lo apretó en su pecho y llorando decía: ¿quién me diera que el tiempo regresara? ¿Cuántas veces yo desperté y deseé que sea un sueño? ¿Cuántas veces soñé y quise que sea realidad? Pero era un drogadicto que caminaba en los drenajes. Ya no tenía el hogar donde había nacido. Estaba descalzo, enfermo. Lo había perdido todo por la maldita droga, el maldito tequila. Y no nunca se me olvida aquella tarde que vi aquel anuncio que decía: beba con medida, no son buenos los excesos. Mentira del diablo. Dice la Biblia que el practicar el pecado se convierte en un esclavo del pecado. Así lo practique con medida, así lo practique sin exceso, igual te esclaviza la droga, el tequila. ¿Sabe, mi amigo? Fernando asentó en la cuna aquel pequeño, despertó y sonriendo dijo: papá, mira cómo he sufrido. Mira, dime cuándo me va a crecer la manita que tú me cortaste. ¿Verdad que ya no voy a poder manejar la bicicleta? Tú no me vas a mentir. Dime la verdad. ¿Cuándo me va a crecer la manita que tú me cortaste? Y Fernando apretó los puños. Le miró con mucho dolor por última vez a su pequeño. Se arrimó a su esposo y dijo: cuando sea grande, dígale que lo amaba. Pero fui un cobarde drogadicto alcohólico. Nunca podría perdonarme esto. Yo no soy digno de ser su padre. Yo no soy digno de ser tu esposo. Se marchó caminando. Iba llorando. Dicen los vecinos que se escucharon varios gritos: maldita droga, maldita tequila. ¿Cómo pude hacer semejante locura? Y se escuchó un disparo de una 9 milímetros. Fernando terminó matándose, se quitó la vida, se mató sin entender cómo pude hacerle tanto daño al hijo que tanto amaba. Es por eso que Dios nos habla en la Biblia, amigo hermano. Juan 10:10 dice la Biblia: huye, Satanás es un ladrón que llega para robar, matar y destruir. Primera de Pedro 5:8 dice: sé prudente, sé inteligente, porque Satanás es real, aunque no lo ves, es real. Es tu adversario, tu enemigo, y anda como león rugiente buscando cómo destruirte. Pero ¿cómo poder pelear con un enemigo invisible? ¿Cómo pretender pelear con la muerte? La muerte también es tu enemigo. No la ves, pero es real. Satanás también no se ve, pero es real. Dice Dios al hombre en Efesios 6:12: tu lucha no es contra un hombre de sangre y carne como tú, es contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra Satanás.
pero estas son las buenas noticias del Evangelio, que Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Por eso dice Juan 8:36, si el Hijo de Dios, Jesucristo, libertare al hombre, entonces sí, el hombre será verdaderamente libre. ¡Oh, santo es Cristo! Y yo quiero pedirle esta noche que usted cierre sus ojos un momento. El cerrar los ojos no tiene ningún misterio, simplemente para que nada nos distraiga. Un momento especial y ya terminamos, escuche. Quiero pedirle que se ponga de pie. Esta noche de pie con los ojos cerrados. Usted le va a contar a Cristo cuál es su necesidad, cuál es su problema, su debilidad. No le cuente al que está a su lado. De corazón a corazón, cuéntele a Jesucristo. Él está en este lugar, Él dice, donde dos o tres se junten para hablar de mí, de verdad les prometo que ahí voy a estar. Y yo sé que Cristo está aquí. Quiero pedirle a Figueroa que venga. Yo quiero cantar este canto, pero antes quiero que escuche esto. Un criminal llamado Jim, un delincuente, el criminal más buscado de todos los tiempos en Argentina, muriendo en un hospital, llegó un predicador a orar por él. Y él dijo, predicador, anoche cuando usted predicaba, allá en la campaña, yo le grité varias veces a Cristo, porque no podía ser casualidad. Cuando estuve en los drenajes, alguien llegó a decirme que Cristo me amaba. Cuando estuve en la cárcel, llegaron a decirme que Cristo me amaba. Me refundí en aquel basurero donde creí que nadie me encontraría. Y hasta ahí escuché su voz que decía que Cristo me amaba. Pero anoche salí a caminar poco ilusionado, triste y frustrado, porque yo no conocía a Cristo. Pero de repente vi a mi alrededor una luz que escandiló mis ojos. Y era un tremendo tráiler. Escuché mi cabeza que tronó en el asfalto y después perdí el conocimiento. Pero predicador, el Cristo del que usted habla en las campañas es real. ¿Sabe? En la sala de ese hospital yo pude conocer a Jesucristo. Y el evangelista empezó a llorar y dijo, Jim, yo temo que tú estás agonizando, porque yo soy un siervo de Dios que oro y ayuno y nunca he podido ver a Cristo. Y dijo, usted sabe que soy el criminal más buscado en Argentina. Anoche usted me escuchó gritarle, Jesucristo, yo soy Jim, quiero conocerte. Allá no lo vi, pero en este hospital pude verlo. ¿Sabe, predicador? Él es alto y bello. Su rostro y su ropa resplandecen más que el mismo sol. Predicador, él tiene un cinto que atraviesa su pecho y cae hasta el suelo. Y en él dice con letras de oro, fiel y verdadero. Y aquel predicador empezó a llorar. De repente aquel criminal que agonizaba en aquella cama de hospital dijo, ¡oh! ¡Qué bueno que ha vuelto Jesucristo! Porque aquí su siervo no cree lo que le estoy contando. Y dijo, predicador, ahora usted y yo vamos a quedar prendidos en esta promesa. Tendremos que testificar que Cristo vive. ¡Mire y contemple su hermosura! Y aquel predicador llorando se tallaba los ojos y decía, siento algo extraño, algo hermoso, pero por más que miro, no alcanzo a ver nada. Y aquel criminal dijo llorando, predicador, no se apure, no se preocupe, si no puede verlo, yo lo estoy viendo. Se está acercando paso a paso y viene caminando hacia mí. Tiene abierto su brazo y me está llamando por mi nombre. Predicador, si al menos no puede verlo, dime que puede oírlo. Me está diciendo, Jim, Jim, yo soy Jesucristo. Y aquel criminal bajó la cabeza
muriendo en los brazos de aquel predicador. Tal vez usted diga, ¿por qué Cristo va a llevarse un criminal? Su palabra dice que al que Él viene no le echa fuera. Si sus pecados son como el rojo carmesí, Él los torna como la blanca lana. Una tarde yo quedé sorprendido al ver dos mexicanos que lloraban por mí, mis pies descalzos, mi playera manchada de sangre. Pensé que les ocasionaba lástima, pero yo me preguntaba si este mexicano supiera que yo había violado, que había matado, que había robado. Tal vez si él supiera que no soy mexicano, tal vez si supiera que soy boliviano, no me diera tanta importancia. Tal vez no estuviera llorando por mí. Cuando apretando mi hombro me sorprendió diciendo, amigo, amigo, su muerte es válida. Su muerte es válida. Si tú mataste, si tú violaste, quiero que sepa que Cristo murió por tu crimen. Él murió por tu delito. Cristo murió por tu pecado. Y me dijo, su palabra dice que ya no hay condenación para aquellos que arrepentidos y humillados se vuelven a Cristo, porque la sangre de Cristo al que le cree le borra toda iniquidad. La sangre de Cristo al que le cree quita toda culpa, borra toda condenación y nos llama justo. Nunca imaginé que un día alcanzaría perdón para mi vida, pero no sabía que Cristo había pagado con su vida mi culpa, mi delito. Y hoy con solo creer y recibirle sin verle, Él me llama hijo justo. Esta noche yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes quisieran decir, amigo, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? No hay que pagar nada, Cristo lo pagó en el madero. No venga a confesarse a mí. Yo también peco igual que usted, cometo errores. Voy corriendo humillado, arrepentido, sabiendo que Cristo me perdona, me lava con su sangre y me vuelve a llamar justo. Pero mientras yo canto esta alabanza, que a mí me recuerda aquella tarde cuando Cristo cambió mi vida, yo quiero que aquel que sienta entregarle su vida a Cristo venga esta noche y vamos a orar por usted. Yo quiero que esta noche usted venga con un corazón sincero, dispuesto. Si todavía hay alguna persona que está cansada y cargada de la religión, de la tradición, de vivir una vida hueca y vacía, venga en este momento aquí al frente y entréguele su vida a Jesucristo. Venga, Él no es una religión, Él es vida, Él es dador de vida, Él es libertador, Él es el gran sanador, Él es el gran salvador. Él apareció en este mundo para romper y deshacer todas las obras del diablo. Y Él está aquí en esta noche. Los que están aquí en este momento, en este lugar, aquí al frente, repitan conmigo esta oración, por favor. Dios Todopoderoso, en esta noche vengo delante de Ti a rogarte, Señor, con toda mi alma, con todo mi corazón, que tengas misericordia de mí, que perdones todos mis pecados, todas mis maldades que he cometido hasta este momento. Me arrepiento, Señor, de cada uno de los pecados, de cada una de las iniquidades que yo he cometido hasta este día. Pero en este momento, con todo mi corazón, te abro la puerta de mi corazón y te ruego, Señor, que en esta misma noche tú entres a mi vida, tú entres a mi corazón. Te lo entrego en esta noche y te ruego, Señor Jesucristo, que desde este día
tú vengas a morar y a dirigir mi vida en este día delante de ti, Señor, delante de los ángeles que están aquí alrededor y delante de toda esta multitud. Yo declaro que tú, Señor Jesucristo, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi sanador, y en este día yo renuncio a la vida de pecado, renuncio a las tinieblas, renuncio a toda obra de maldad. En el nombre de Jesús, yo recibo en este día mi libertad, mi sanidad, y recibo la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, porque sé que en esta noche tú has entrado a mi vida, has entrado a mi corazón, y sé que tú eres real y que eres verdadero, y que todos mis pecados, con tu sangre preciosa, en esta noche tú lo has quitado de mi vida. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Fuerte, fuerte, fuerte. Porque es para Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerdo hace 4 años, vi llorar a mi padre y decir, todo es mentira. Tenía 34 trailers, mi padre. Tenía el balneario más reconocido en Santa Cruz, Bolivia, Palmira. Y dijo estas palabras: nunca fuimos felices. Y mientras bajaban el cadáver de mi hermano, el que administraba su empresa de transporte, su balneario, dijo, el error más grande que cometí fue creer que el trabajo se acaba. Y me dijo, Yosmar, el trabajo nunca se acaba, nos acabamos nosotros. Y me dijo con tristeza, nunca fuimos felices. Habían 70 canastones, 70 aguinaldos para los choferes, para los mecánicos, pero había que fiar el cochino para hacer la cena en Navidad. Y me dijo, cuando él quería viajar, yo me oponía, decía, cuando terminemos esto, cuando yo proponía viajar, él decía, cuando hagamos esto otro, y nunca fuimos felices. Y terminó diciendo estas palabras: vivimos como miserables para morir como ricos. Y entendí que es verdad. A veces pensamos que siendo rico vamos a ser felices. A veces pensamos que en la droga, en el tequila, vamos a encontrar la felicidad. Y nos damos cuenta que mientras más dinero tenés, más querés. Que mientras más tomas, más querés. Que mientras más inhalas cocaína, más querés. Y si son mujeres, mientras más mujeres tenés, más querés. Pero nada de esto te sacia. Nada de esto te hace feliz. Dice Dios, la paz que yo le doy al hombre sobrepasa todo entendimiento. Es la presencia de Dios en el corazón del hombre que lo hace feliz, que le da seguridad, porque dice su palabra, el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo, el que confía en Dios, está confiado como un león, ni la muerte lo apantalla, porque para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¡Oh, santo es Cristo! ¿Sabe, amigo? Aristóteles Onassis llegó a un puerto, era un millonario, un magnate, y dijo a un asistente, tenés idea para preguntar de quién es ese yate, no importa lo que cueste, yo quiero pagarlo, comprarlo me va a hacer muy feliz. Y aquel asistente empezó a indagar, a preguntar de quién era ese lujoso yate que estaba estacionado en el puerto. Después de 6 días llegó el asistente, tocó la puerta y dijo, señor Aristóteles Onassis, ya tengo razón de quién es el yate precioso que usted anhela comprar. Y dijo aquel trabajador de Aristóteles Onassis, aquel yate lujoso es de un millonario griego llamado Aristóteles Onassis. Es de usted mismo, mi señor, es una de sus tantas pertenencias. El millonario tenía tanto que no sabía que era lo que tenía, y pensaba que comprando aquel yate iba a ser feliz. Amigo, hermano, al hombre le ocurre lo mismo. Yo sé de un hombre muy rico
que en la madrugada llegó y tocó la puerta del psicólogo y dijo: necesito ayuda, porque soy el millonario más grande de Estocolmo, Suecia, pero soy un infeliz. Sacrifiqué mi juventud, mi vejez, tengo 77 años y no soy feliz. Cualquier trabajador de mi empresa come tranquilo, duerme tranquilo, es más feliz que yo. Y dijo la psicóloga: tal vez es necesario que se siente a meditar qué le falta. Tal vez alguna cosa que no ha podido alcanzar le ocasione frustración. Y aquel millonario se fue, pero era un rico, tenía lo que quería. Pero pensó: tal vez multiplicando mi fortuna yo consiga estar satisfecho, estar feliz. Pero tengo 77 años, mi vida llega a su ocaso. Por más que trabaje arduamente, la edad no me va a dar para multiplicar mi fortuna. Ah, pero ya sé qué voy a hacer. Era tan inteligente y pensó: si asalto mi propio banco, si robo mi propio dinero, el seguro que me respalda tiene que reembolsar la misma cantidad, y de esta manera voy a multiplicar mi fortuna. Y erradamente llevó a cabo su plan, asaltó su propio banco, robó su propio dinero. A los 6 meses el seguro casi va a la bancarrota, se vio en la obligación de reembolsar esta cantidad millonaria. Este hombre millonario de 77 años en 6 meses había multiplicado su fortuna, sacó el dinero a Miami, a Panamá. Pero lo tremendo y lo triste es que seguía insatisfecho, seguía infeliz. Al año después, precisamente después de un año, el seguro descubrió a este millonario volviendo a robar su propio banco, volviendo a asaltar su propio dinero. No estaba satisfecho, aun cuando había multiplicado su fortuna. Aunque había robado su propio dinero, cometió un delito, y por este delito pasó a una cárcel a pagar su condena. Pero el resto de vida que le quedaba no alcanzó para pagar su condena en la cárcel. Amigo, quiero decirle que el hombre sin Cristo es igual que este banquero, con nada se sacia. Hay hombres que tuvieron muchas mujeres y han muerto con sida, pero no consiguieron saciarla. Hay alcohólicos que están condenados a morir con cirrosis. Otros ya vomitaron el hígado en pedazos allá en la cantina, pero el tequila no ha conseguido saciarlo. El que les habla de Cristo hoy era un drogadicto empedernido, y un día después de asaltar una gasolinera, en el reparto me tocó $7,000, 70 mil pesos mexicanos por hoy. Y compré muchas cajas de cocaína y muchos botes de heroína. Le di $1,000 al cantinero y dije: hoy me voy a drogar hasta saciarme, hasta ser feliz, y nunca más lo vuelvo a hacer. Y sabe, amigo, descubrí que es mentira. Porque mientras más inhalaba, más quería. Mientras más me inyectaba, más quería. Desperté en el hospital con suero, con sangre. Si otro drogadicto no se dignó y me se llevó a botar allá sin aliento, sin respiración, hubiera muerto como tanto drogadicto ha muerto y está muriendo hoy, pasado de droga ya en los drenajes, en el baño de alguna cantina. Esto me dice que el hombre sin Cristo es igual que este millonario. Asalta su propio banco. Cuando va a la cantina, lo que hace es enriquecer a la corona, la Bacardí, la superior, cada día más poderosa, y tu hogar cada día más hundido en la miseria. Está destruyendo tus riñones, tu hígado. Yo, ¿de quién me escondía para inhalar la cocaína? ¿De quién me cuidaba? ¿De quién me escondía? Si era mi propio banco el que estaba robando, era mi propia salud, mi propia juventud, era mi propia vida la que estaba destruyendo. Pero estaba tan mal que cuando alguien me decía: Cristo te ama, Él puede cambiar tu vida, me reía carcajada y dije: fanático, esos son locuras. La vida sin drogas, sin fiestas, sin borrachera, sin mujeres no es vida. No tiene sentido. Ciertamente dice la Biblia, hablar de Jesucristo para aquellos que se pierden son locura, pero hablar de Cristo para aquellos que lo han encontrado es poder de Dios para salvación y vida eterna. Poder de Dios para salvación y vida eterna. Son locuras para el hombre. Me dijo un amigo: mira, Yosmar, el hombre sin Cristo es peor que cualquier animal, y esto es verdad. Y me dijo: mira, pone un borracho como fuiste vos,
y pone a su lado un burro, un asno. A unos metros delante pone un litro de tequila y pone un litro de leche. El burro ni a patadas se toma el tequila porque es desagradable. El burro se toma la leche. El teporocho desprecia la leche por tomar el tequila. Y se jacta de ser muy inteligente. ¿Cuántas veces me dijeron, amigo, mira, estás temblando de hambre? Y yo dije, no es hambre, lo que quiero es heroína, quiero heroína. Y me pusieron un pollo al horno, un pedazo de lechón al horno, y lo hice a un lado por inhalar cocaína. Y se jacta el borracho, y que cuando como, ya no puedo seguir tomando. Si usted pone un cerdo y un marihuana, un drogadicto como fui yo, y enfrente le pone un kilo de queso y un kilo de marihuana, el cerdo se come el queso. El marihuano desprecia el queso, la carne asada, por comerse la marihuana, por comerse la cocaína, va a terminar de matarse, de acabarse, y se jacta de inteligente. Es por eso que dice Dios en su palabra, Romano 1:22, el hombre profesando ser sabio se ha vuelto necio. Pero Proverbio 1:7 dice, el principio de toda sabiduría es reconocer que hay un Dios que gobierna sobre el hombre. Yo alabo y glorifico a Cristo porque dice, de los sabios y entendidos de este mundo, estas cosas Dios le escondió y se las reveló a los humildes. ¡Oh, santo es Cristo! A mí me dijo un joven que no podía caminar sin esos fierros. Pero Cristo dice que sí camina. Yo quiero que el pueblo de Dios levante su mano. Y quiero que diga conmigo. Figueroa, dale su muleta a ese joven. Ayúdalo a pararse. Ayúdalo a pararse. Y ahora suéltalo, dile que venga, ven. Ven. ¿Tú crees que Cristo está esta noche aquí? A los que creen todo lo es posible. El que cree en Él aunque esté muerto vivirá. Y está Cristo en este lugar. Está Cristo en este lugar. Figueroa, tráete a la señora. Pregúntale si ya le entregó su vida a Cristo en la silla de ruedas. ¡Oh, santo Cristo! Mi Cristo no falla. Él nunca llega tarde. Cuando Él dice que sana es porque sana. Cuando dice que liberta es porque liberta. Cuando dice que salva es porque salva. Pero solo a un pueblo redimido por su sangre que pueda creerle. ¿Cuánto creen que Cristo está aquí? Entonces levante su mano y vamos a orar. Diga, Padre, gracias por esta noche especial. Te alabo y te glorifico. Padre, escóndeme en tu mano y envuélveme con la sangre de Cristo, porque voy a reprender a Satanás. Satanás, me vuelvo contra vos y yo vengo a pedirte, vengo a ordenarte en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, que suelte este enfermo, que suelte esta enferma, porque Cristo en su llaga llevó toda enfermedad, y por la llaga de Cristo ahora recibe sanidad, porque la sangre de Cristo tiene poder. Siga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Sea el paralítico, sea el paralítico. Usted repite en voz alta, la sangre de Cristo tiene poder. Diga, la sangre de Cristo tiene poder. 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 Dale un aplauso a Cristo. Oh, mi alma te alaba, Cristo. Mire, hermano, lo glorioso que es Cristo. Camine otra vez, camine para que le vean allá atrás, hermano. Camine, a ver si puede la cámara filmar a este hombre para que lo vean allá atrás. Ahí viene otro, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo. Dale un aplauso a Cristo porque el Espíritu Santo de Dios está libertando, está sanando, está restaurando, pero solo al que le cree. Al que me cree todo es posible, dice Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dichoso aquel que le cree a Cristo, jamás será avergonzado. Oh, santo es Cristo. Padre, gracias, Señor. Ahí está, ahí está, ahí está. No baje lo bajo. Ahí está, ahí quiero que allá lo vean. Quiero que le dé un aplauso a Cristo. Figueroa, ven, ven, baja esta muleta. Baja esta muleta. Sube la silla de ruedas. Sube la silla de ruedas. Sube. Para que vea que no es cuento. Están sanos, están fuertes. Figueroa, mira, que siéntate en la silla. Siéntate.
Yo quiero que allá atrás, porque parece que no creen. Hay gente que aún viendo no cree. Usted está sano, abuelo. Nunca más diga estoy enfermo. Llévelo, llévelo. Está fuerte, vamos, vamos, vamos. ¡Oh, santo! ¡Santo es Cristo! ¿Quién pudo hacer eso? ¡Solo Cristo! ¡Oh, mi alma te alaba, Jesucristo! ¡Mi alma te alaba, Jesucristo! ¡Cristo es fiel y verdadero! Ahora para, abre el otro. El otro ya no está paralítico. Está sano en el nombre de Cristo. Vámonos, vámonos. Ve que Cristo es poder. Cristo es poder, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para sanidad, para liberación. Bendito eres, Señor. Oh, santo, santo es Jesucristo. Reciba la honra, Jesucristo. Reciba la gloria. Pueblo, dale un aplauso a Cristo, porque Cristo está sanando. Cristo está libertando. Cristo está salvando. Oh, santo, santo, santo. Hermana Flor, ¿dónde está? Hermana Flor, Yuridia, que también es parte del equipo. Hermano, extienda su mano hacia acá, por favor. Voy a rogarle a todos nosotros, todos ustedes, por favor, y a algunos hermanos supervisores, líderes, vengan para acá. Vamos a orar por todo este equipo, hermano, tan precioso de siervos de Dios. Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos rogando con todo nuestro corazón, Padre, con toda nuestra alma, por todos estos siervos y siervas, Señor bendito, que tú has levantado de una manera maravillosa, de una manera especial, Padre Santo. Gracias por la vida de mi hermano Yosmar, de su esposa y de sus hijos. Gracias por la vida de mi hermano Alfredo Figueroa, de su esposa y de sus hijos. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Yuridia. Gracias, Padre, en este momento, Señor, todo este pueblo aquí presente, junto conmigo, Señor, nos unimos en oración, Padre Celestial, para rogarte con toda nuestra alma, que tú los sigas usando a cada uno de ellos, Padre Santo, de una manera poderosa, Señor. Que donde quiera que ellos pisen, Señor, el reino de los cielos se establezca y el reino de las tinieblas se quebrante. Donde quiera que ellos abran su boca, Señor, la palabra viva, la palabra de poder, fluya a través de sus labios, Señor. Cada vez que pongan sus manos, Señor, sobre un enfermo, cualquier enfermedad que sea, Señor mío, a través de sus manos, que tu poder se derrame y fluya, Señor, trayendo sanidad, trayendo libertad. Gracias, Señor, por esta preciosa familia, por este precioso equipo, Señor, de siervos y de siervas que trabajan arduamente, que luchan, Señor, todos los días para seguir en tu obra. Te rogamos, Señor de los cielos, que siempre haya abundancia de pan en sus casas, en sus hogares, que siempre haya prosperidad. Que nunca la escasez les toque, Señor. Que ninguna enfermedad les toque, Padre. Sino que vivan todos los días de su vida en bendición, en prosperidad y en sanidad, Señor. Para la gloria y honra de su nombre. Que los sigas usando siempre. En todos los lugares donde quiera que vayan, en todas las naciones donde vayan. Que Dios los bendiga grandemente, amados hermanos. Dale un aplauso a Cristo por lo que hizo esta noche. Que Dios los bendiga. Los amo en el nombre de Cristo Jesús. De verdad los amo.
que pudiste ver en mí. Siendo yo tan pecador, me miraste, me escogiste y me has hecho un pescador. Con la red hecha a pedazos y mi barca en alta mar, te recuerdo, soy humano, tengo miedo, soy mortal. No hace falta que alguien te lo diga, no hace falta que alguien me señale. He pecado y he contristado tu Espíritu Santo, oh mi Señor. Como anhelo el gozo de tu salvación, dame tu perdón. Cristalino es tu amor puro y divino que puede calmar mi ser. Fluye, fluye dentro de mí. Como el ave sangre herido y anheló llegar al nido y poderme refugiar en ti. Dice tu palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si esta noche tú viniste creyendo, no te quede duda que Él te ha libertado, Él te ha sanado, porque Él es fiel y verdadero y tiene compromiso con su palabra. Y su palabra dice: al que me cree, todo le es posible. Amén. Dale un aplauso a Cristo fuerte, fuerte. No hace falta que alguien te lo diga, no hace falta que alguien me señale. He pecado y he contristado tu Espíritu Santo, oh mi Señor, como anhelo el gozo de tu salvación, dame tu perdón. Cristalino es tu amor puro y divino que puede calmar mi ser. Fluye dentro de mí. Como el ave sangre herido y anheló llegar al nido y poderme refugiar en ti. Sediente espera en tu amor, allí en la vida, dame vida, dame amor, Señor. Fuerte, fuerte esas palmas a Jesucristo. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. Que Dios lo bendiga.